gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos y Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley. Iba a decir The Binding of Isaac, ¿sabes? Vamos a darle día 11 del otoño, del primer año. Tiempo. Mañana, pues un día hermoso y soleado, vivir de la tierra, las moras, ¿no? Ah, el salmón, es verdad. Que ahora podemos pescar salmones. Bueno chicos, he actualizado todos mis mods, ¿vale? He actualizado el Smappy, que es el mod para cargar mods. Y he actualizado todos los mods, todo, ¿vale? He actualizado el juego a la última versión, bueno, ya está actualizado, si no me equivoco. Y no he probado, ¿vale? Con un archivo, he pensado en coger mi partida, duplicarla y probar en esa partida duplicada el tema del establo. Pero lo que voy a intentar, si el establo no se mejora, es mejorar el corral, ¿vale? Voy a mejorar el corral a ver si el corral sí. Si el corral sí se mejora, entonces el problema igual lo tienes establo. Igual tendría que poner otro y demoler ese. No lo sé, ¿vale? Sería cuestión de ir probando. Si no, pues en la partida secundaria, con el mod que te permite ponerte todos los objetos del juego, adelantar el tiempo y tal, ir probando. Me voy quitando mods, voy probando a ver cuál está creando el conflicto, etcétera, etcétera. Pues si no, no veo yo solucionar esto, ¿vale? Así que nada, continuamos. ¿Esto se ha arreglado? Se ha arreglado lo de la derecha. ¡Yes! Vale, una cosa menos de la que preocuparse. Estoy contento con eso, ¿eh? Se ha arreglado lo de la derecha. Eso me hace muy feliz. Uf, uvas, tío. Las uvas las voy a guardar para hacer vino, ¿eh? Tenemos maíz también por recoger. Uf, hoy tenemos muchas cosas que hacer, ¿eh? Entonces voy a reunir los materiales. Aunque creo que los materiales de... del corral mejorado ya lo tengo, ¿eh? Porque tengo muchísimo dinero. Tengo los 1000 de madera que reunimos ayer. En fin, que tenemos recursos, ¿eh? Quiero mejorar también la casa. Me gustaría llegar a conseguir lo del sótano para meter barriles a punta pala y poner a añejar uvas y, bueno, frutas y todo eso, ¿vale? Para hacer vino. Dios, todo lo que tengo, ¿no? Entonces aquí vamos a meter lo básico, como el maíz y todo esto. Bueno, esto quiero guardarlo en otro lado. Voy a meter esto aquí también. Se están multiplicando los diamantes, pero como si hubiera un mañana, ¿eh? Y lo que es la uva, voy a meterla aquí, mientras tanto. Y estas las voy a guardar en otro lado. Voy a meterlas aquí. ¿Y con el maíz que se hacía? Verdura. Es que quiero lo de la... quiero la lana, tío. Quiero la lana para... mira, si hay una berenjena aquí. La berenjena para que la queríamos, ya para nada, ¿no? Mira, hay una fruta milenaria dorada. ¡Vámonos! Hay que hacer la semillera, ¿eh? Por cierto. La berenjena ya no nos vale para nada, ¿no? ¿Cuánto cuesta la semillera? Semilladora, perdón. Lingote de oro, carbón y madera. Pues podemos hacer de estas. Lingotes de oro. ¿Qué pedía? Carbón y madera, ¿no? Pues puedo hacer un par de semilladoras de esas. Puedo hacer una. De hecho, voy a ponerla aquí al lado. Y aquí puedo meter las frutas milenarias esas, ¿no? Espérate, ¿vale la pena meter las doradas? ¿Vale la pena meter las doradas? Voy a meter simplemente las de plata, ¿vale? Voy a meter las de plata. Porque igual no vale la pena meter las doradas. Espérate, ¿puedo? Hay una forma de ser... Espérate, ¿habrá alguna forma de separar esto en stacks? ¿No? Estaría guapo poder separarlo en stacks. La única forma de coger una cantidad significativa es así, con el clic derecho. Es para hacer más carbón. Quiero hacer más y más y más carbón, ¿vale? Yo qué sé, así mismo, tío. Vamos a meter esto aquí. Y esto... esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. No, la berenjena no. Vamos a hacer una cosa y escoger un poquito de carbón de aquí.
5 mismos, ¿sabes? Buah, no tardaron nada en cogerlo, ¿eh? Pim, pam, pim, pam, pa, pim. ¡Ah! Quiero buscar el hacha. Creo que el hacha ya está lista. He guardado la esperanza de que el establo estuviera mejorado, pero no está, tío. No está mejorado. Vale, huevazos gigantes. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Voy a dejar la leche ahí, ¿eh? La leche, la mayonesa dorada la voy a dejar ahí. Igual que el queso. Es que no se mejora el establo, chicos. Está hiper bugueado, ¿eh? Está hiper, hiper bugueado. Cosa que no entiendo por qué, pero bueno. Vale, qué rico. Ven aquí, bebé. ¿Ya le da cariño a todos los animales? Sí, ¿no? Uf, tengo muchísimo dinero, chicos. Hay que empezar a gastar ya, ¿eh? Entonces, esto lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos. Todo esto y esto también. Y que se queda haciendo el queso y todo eso ahí. Pues voy a mejorar el corral. Mira, a ver. 3 semillas milenarias. O sea, de dos de plata que había aquí. A ver. ¿Cuántas semillas me da por una dorada? ¿Cuántas me dará por una dorada? Vamos a coger toda la piedra y toda la madera. Toda la piedra, toda la madera que tengo. Que no es mucha tampoco, no tengo mucha piedra. Vale, me ha dado una sola. No merece mucho la pena, ¿no, chicos? Porque en total, ¿cuántas he metido? He metido tres, ¿no? Dos de plata y una dorada. Y tengo cuatro aquí. Da igual. Vamos a meter esto también. Y aquí no tengo piedra ni nada, ¿no? No. Vale, pues vamos donde Robin y mejoramos el este. A ver si se puede hacer. A ver si me lo permite mejorar el corral. Porque si el establo no se va a mejorar nunca. Hombre, podría probar otra vez. Vale, con los mods actualizados y tal, podría probar otra vez. Y si no, es que no sé cómo hacerlo. Hombre, me puedo poner el mod que te da todos los objetos y demás. Y no sé si te puedas poner estructuras también. Y me pongo el corral nuevo, el establo nuevo y ya está. Pero no quiero jugar así, ¿sabes? Mira a Robin aquí. Sin trabajar la tía. Supuestamente esta tía supuestamente me ha mejorado el establo dos veces y estás aquí. Qué rabia me da, tío. De verdad, qué rabia me da. Establo grande otra vez. Corral grande no me deja, me falta piedra. Bueno, puedo ir a la mina y mejorarlo. Oh, se lo compro a ella. Si me faltan dos de piedra, loco. Construir, vamos a probarlo, chavales. Construir. Vamos a probar si el... Probemos a ver si el corral sí. Vale, ¿qué misiones tenemos? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ah, la cesta para las moras. ¿Dónde está la cesta? A ver, Linus. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? Ah, vale. Está en la carretera donde está el autobús, en la parte del túnel. Pues vamos a por él. Y podremos hacernos 5 niveles más de la mina calavera, ¿no? Digo yo. Puede ser. Lo que pasa es que no sé
Lo que no sé, chicos, es si yo me quitase el mod de Expanded y me quitase la granja esta nueva, la granja del abuelo, ¿qué ocurrirá? O sea, la distribución de mi granja, con todo eso, ¿qué ocurrirá? Yo creo que no se puede hacer eso ya, ¿eh? Mira, aquí está la cesta. Seguro que Linus se alegra de recuperar su cesta para vallas. La tenemos, chavales. Voy a hacerme un nivelito más de la mira calavera, ¿vale? ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡Si no tengo el pico! Acabo de perder 500 dineros. No tengo el pico, estoy retrasado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, un momentillo, ¿vale? Un momento, chicos. Que tengo aquí unos correos que tengo que quitar de aquí, no sé cuánto. Vale, ya está. Perdón. Me vuelvo a mi casa. Me acabo de cagar, que alucinas. Dime que llegas a buena hora. Vale, ¿te imaginas que el plan llegas a las 10 de la noche o algo así? Hagamos una cosa, vamos a ver. Espérate, ¿está aquí Linus? ¿Dónde está Linus? Mira, Marlon se supone que está aquí dentro, ¿no? Desde 14 a 22. ¿Dónde está el...? Ah, está en las montañas el tío. Está en las montañas, ¿eh? Pico de oro. Estupendo, ¿podemos mejorar algo? Me piden dinero, ¿no? Sí. 25.000 el puto iridio. ¿Estás borracho tú o qué? Vale, pues me gustaría ir a la mina calavera realmente, ¿eh? Vale, 500 dineros tirados a la basura. ¿Tiene que se buguea? Tío, ¿esta animación no puedo saltarla? ¿En serio? Debería poder saltar esta animación, ¿no? Media hora, bebé. Gracias. Vámonos. Tengo para comer, tengo esto. Bueno, me comeré un heladito, si hace falta. Quiero bajar aunque sea 5 pisos más, porque 10 es muy complicado, ¿eh? Para bajar 10 pisos tienes que venirte a las 7 de la mañana y traerte suficiente alimento y cosas que te recuperen la vida, porque si no te parten la cara, ¿eh? ¿Por qué te la parten, chicos? Treinta y pico me ha quitado. Qué fumada, ¿no? Vale. Es que ya me han quitado la mitad de la vida, ¿te lo puedes creer? Vale, vámonos por aquí. Pum, pum, pum. Pum, pum. Voy para abajo. Aquí no se me ha perdido nada. Me muero. ¡Wow! ¡Qué guanchoteada me han hecho, eh! ¿Yeri? Con cuidado, despacio. Alguien te encontró inconsciente y con magulladuras. Te he tenido que operar de urgencia. Ten más cuidado la próxima vez, ¿vale? ¡Hostia, y qué he perdido! ¡Mil! ¿No he perdido nada? Ya me ha cobrado 1000, chaval.
¡Qué dolor! ¿Abres o qué? ¿Tú quién eres? Maru. ¡Ah, Maru! ¡Maru es enfermera! No tiene ni idea. Pues me he quedado sin energía. ¡Qué desastre de run! ¿Cómo es posible que me aguancho, tío, de esa forma, tío? Me hace falta algo mejor que la daga esta, ¿eh? ¡Ay, espera, 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 espera! Es que se supone que este cabrón está aquí. Pero me van a engañar, ¿no? A ver esto. No sé quién es esta casa. Popim, popim, pom, pom. ¡Ah! Ahora sí puedo entrar. ¿What? ¿Ahora sí? Katana de lava. Igual eso sería guapo, ¿eh? Botas espaciales. Estas son las que tengo ya. Amatista, el retroceso, la precisión. Crítico. Crítico. Velocidad del arma. El daño. Vale, a este tío puedo venderle ya las cosas, ¿no? No, yo no tenía completa una misión. Insectos. Cavadorines esos. Casco, mantén el coco de una sola pieza. Un casco de minero, ¿no? Me gusta más este, la verdad. ¿Se lo puedo vender? No. Pues voy a buscar las dos armas y se las voy a vender, ¿eh? Las porquerías de armas esas. Porque antes no me dejaba entrar yo ahora sí. ¡Ah! Porque antes igual estaba bugged. ¿Os dais cuenta? Igual antes estaba bugged. ¿Os acordáis que pasaban los días y pasaban los días y pasaban los días y no me dejaba entrar? Decía, pero ¿por qué no puedo entrar? ¿Por qué no me deja? Vosotros me decíais, no, Jerry, solo puedes entrar a partir de las 2. Ya, coño, si lo sé, que me lo pone el mapa. Pero no me dejaba. No me dejaba entrar nunca. Toma, me ha dado 2. La dorada me ha dado 2. De hecho, igual esto me deja ya tirarlo. No, no me deja. ¿Y esto? El casco ese, sí. Turrun, tutun, tutun, tutun. Igual me cae la espada realmente, ¿eh? Yo creo que va a ser más óptimo quedarme con la espada, chicos. Hace más o menos el mismo daño en cuanto a crítico y tal. Sí, voy a quedarme con la espada porque es un daño más amplio y tiene más distancia que la daga. Con la daga estoy sufriendo mucho en la mina, ¿eh? Va a ser mejor quedarnos con la daga. Y cuando pueda me compro la espada de lava esa, ¿eh? La katana de lava. Es que seguro que esto antes estaba bugged. Y por eso no podía, y ahora sí. Vale, pues. Daga. ¿Y esto costaba? Costaba 1000 la espada de Neptuno, eh. Mira la espada que tiene atrás. Esa no es la hoja de Cloud. Pues ya estaría, ¿no? ¿Cuánto costaban los barriles? Ah, resinas. Cobre, hierro y roble. Pues voy a ir haciendo barriles, chicos. Voy a ir haciendo barriles. Y vamos haciendo vino y todas esas cosillas, ¿vale? A ver. A ver, mi chica. ¿Tienes algo? ¿Te gusta algo de lo que tengo? No. Mi chica. Al menos han solucionado bugs. Eso me gusta, tío. Y a ver si la Robin trabaja. ¿Está trabajando aquí? A ver. Ah, no. Empezaba a trabajar al día siguiente, es verdad. Al día siguiente era. Pues mira, vamos a dejar todo esto. Todo esto, la piedra y la madera.
Piedra, madera. Esto no, esto. Ya estaría, ¿no? Espera. Vale, nos hace falta. Bueno, y antes de acabar el día, ay, me he equivocado, perdón. Le podemos llevar esto a Linus, ¿no? Le llevamos esto a Linus y nos quitamos esta misión. ¿Puedo ir hasta ahora? Qué raro, ¿no? Que pueda ir hasta ahora. A ver, ¿dónde está el tío este? ¿Estará en su cabaña? Dios, hay una cantidad de moras brutales. Las moras las puedo guardar y hacer vino con ellas, ¿no? ¿Qué le pasa? Ah, está durmiendo. ¡No puedo! ¡Está durmiendo! ¿Qué haces durmiendo a las 8 de la noche, loco? ¿Eres una gallina? Se lo he apagado. Espera, cómete eso. ¿Qué haces durmiendo a las 8 de la noche? Vamos por aquí, a ver si vemos gusanillos de la tierra. Nah, ni uno. Bueno, pues mira, sacamos aquí avellanas, cositas. Dinero, básicamente. Esto es básicamente dinero. Ok. ¿Ves? Dinero, 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 dinero. Y ya estaría, ¿no? No vemos hacer nada más, no tenemos energía ni vida. Le hemos liado que flipas en la mina. Espérate, quiero hacer un par de barriles. Madera, lingotes de cobre y hierro. Madera, lingotes de esto, de hierro. ¿No tengo lingotes de hierro? Ay, madre, joder, macho, es que de verdad todo me sale mal. No tengo lingotes de hierro, tío. Vámonos a la cama. Un poco desastroso el día, no te voy a engañar. Uf. Las berenjenas, los quesos, ¿eh? Uf. Y aquí, mira, todas las setas y esas cosas. Las moras no valen mucho, pero bueno, yo creo que podremos hacer vino y eso, ¿no? Con las moras. Aunque supongo que el precio no aumentará mucho. Ráfagas de viento a lo largo del día. ¿Cuándo era el evento? Joder, macho, no paro de presionar ese botón. ¿Cuál era el evento que nos mencionaban? Mira, los logros. Cartas, minerales, artefactos. Dios, falta todavía un montón, ¿eh? Peces faltan un montón también. La anguila. Wow, todavía falta muchísimo. Resinitas, qué rico. Han crecido. Ha crecido este, ¿no? Ha germinado, creo. Igual tarda un montón esos árboles, que no sé de qué son, por cierto. ¿Estas uvas han salido después de estas? ¿O es que no las he recogido? ¿Han salido después o es que no las he recogido? Qué raro, tío. Uvas. No. Esto aquí también. No, esto no iba aquí, ¿no? ¿O sí? Esto no iba aquí, chaval. Chicos, tengo que plantar esto, ¿verdad? ¿Las semillas milenarias germinan todo el año? Creo que germinaban todo el año. Ah, no, invierno creo que no, ¿eh? En invierno creo que se pochan. En invierno se van al garete, ¿no?
Me gustaría plantarlas dentro del invernadero. Y con estas semillas, perdón, con la fruta milenaria se puede hacer algún tipo de producto. Mira que está Robin trabajando. Eso es, nena, dale duro. Ten paciencia. Yo tengo toda la paciencia del mundo mientras funcione, ¿vale? ¿Qué hace esto aquí? Gente, ¿qué hace una acetalila aquí dentro? ¿Qué hace una acetalila ahí dentro? ¿Qué hace ahí una acetalila, tío? Aquí. Ok. Dos corazoncicos. Las vacas me quieren ya, ¿eh? Me quieren bastante. Hay que darles amor todos los días, ¿eh? Chavales, todos los días. Animalicos. Vale, pues estaría. Pam, pum, pim, pam. Pam, pim, pam, pam, pim, pam, pam. Por favor, que esto sí que se actualice, por favor. Porque si no es que voy a perderlo. Me voy a poner muy nervioso. Ok. A ver, objetivo de hoy. ¿Vamos a llevarle esto a Linus? Sí. Llevemos la cesta a Linus. Minas. Y creo que voy a volver a la mina calavera, ¿vale? Voy a intentar hacer... Me gustaría hacer... Bueno, 5 pisos estaría bien. 10 estaría mucho mejor. Sin que me maten, evidentemente. A ver, Linus, espabila, chico. ¿Dónde está? ¡Cabronazo! Está en las putas montañas, cabrón. Ahí está. Mira, aquí anda. Toma. Mi cesta, gracias. Significa mucho para mí. De nada, bro. Vale, esto había que darle manojo de amaranto. Que no sé de dónde se saca. Luego hay que llegar al 25. Un melón fresco. Bueno, para el melón hay que esperar el verano otra vez. O se lo puedo comprar. ¡Ah! Espérate un momento. Que es viernes. Momento. Arcillita, bueno. Es viernes y podemos ir al carromato, ¿vale? A ver si tiene algo para nosotros. Coño, había una seta ahí. Vale, igual. Da igual, no pasa nada. Estoy todo el rato mirando al suelo a ver si veo los gusanicos, ¿sabes? Para sacar los artefactos y eso. Igual que aquí voy mirando siempre el suelo. Por favor, ¿vendes algo interesante? No, no. Solo ladrillo. No, no. Pluma de pato. Amapola. Baba, seta común, cachuelo. ¿Esto qué es? Sol 45, mueble, puede colgarse. Espantapájaros raro, ¿lo compro? Sí, ¿por qué no? Esto es para el centro cívico, ¿eh? La pluma de pato. Mira, pues guay, tío. Aunque bueno, podríamos haber esperado perfectamente a tener patos, pero bueno. Podemos colocar este aquí. Mismamente, ¿no? Vale, pues voy a la mina calavera, chicos, otra vez. Que quiero llegar al nivel 25. Vámonos.
Esta animación, qué pereza, ¿no? Ahora se pudiera quitar. Venga, pégale fuego a ese coche, hija. Dale candela. Dale candela, mami. Dale candela. Gracias. Digo yo que el autobús debería dejarte del otro lado. O sea, la escalera debería estar del otro lado, ¿no? ¿O me has pegado aquí? Pasa un coche por aquí y me lleva. Bueno, cosas de videojuego. Volvemos a la carga. Aquí puede ser una cosa, y es... Me ha dado a mí. Mira un agujero. ¿Veis? Los agujeros. ¡Nueve pisos! Los agujeros parece que solo se pueden conseguir con bombas. O sea, con explosiones. Tiene toda la pinta, ¿no? Por lo que veo. Dinosaurios, tío. Los dinosaurios son enemigos nuevos, ¿no? O son del Expanded o son de la nueva versión. ¿Qué hacen? Tibia prehistórica. Chicos, definitivamente la espada es mejor que la daga, ¿eh? Pero, vaya hostias, me meten las putas babosas, tío. ¿Esto es iridio? Uff. ¿Nos empieza a salir iridio? Eso es diamante, creo, ¿eh? Murciélagos tochos. Iridio, papito. ¿Qué cuesta hacer bombas? Menas de hierro y carbón. Espérate, lo que voy a hacer es comerme. Voy a comerme el helado, ¿eh? Me he cambiado de... Por favor. Por eso no me gusta cambiarme de menú. De esto, tío, de barra de habilidades. Porque me hago un lío después. Como soy bastante imbécil. Vale. Voy a tirarme un rato, ¿no? Para encontrar eso. Ok. Para encontrar la escalera, quiero decir. Uf, ¿esto qué es? Agua marina esto, ¿no? Sí. Eso creo que sí son diamantes. Que los diamantes gustan a la gente, ¿eh? Es un buen regalo. Toma, vaya one shot. Ahí está, dos diamantitos ricos. Además con el fondo violeta. El fondo violeta es que es de los objetos más valiosos, ¿eh? Cuando te sale un objeto con fondo violeta es porque es de los más valiosos. Vale, estupendo. Escúchame, ¿dónde está la puta escalera, loco? Omnigeodas, vale. Mira, escalera, bien. Geodas de magma. Desastre, ¿no? Las recompensas. Por cierto, ¿esto qué es? Tibia. Ah, vale, artefacto. Tibia prehistórica. Gunther te podrá contar. Vale.
¿No me han dado bombas? No. Mierda. Me da un poco de miedo a las serpientes estas voladoras. Vale. Anguila picante. ¿Qué me da eso? Pica mucho, ten cuidado. Suerte más uno, velocidad más uno. Hostia, pues me la como. Y así me recupero un poquito todo, ¿no? Vámonos. Pues mira, pues podemos llegar al piso 25, ¿eh? Creo que podemos llegar perfectamente al piso 25. Estamos a buen tiempo todavía. ¿Me puedo hacer una bomba? Tengo carbón. Vale, maravilloso. Pues, voy a ponerla aquí. Qué pena. Ni la escalera ni un hoyo. Ni la escalera ni un hoyo, tío. Mala suerte. Aquí está, perfecto. Iridio, papito. ¿Cuánto me ha quitado? Vaya castañazo, ¿no? 30 y pico me ha quitado. Igual es un poquito exagerado, ¿no? A ver, búscate un poquito la vida, anda. No me gusta la hora que es, ¿eh? ¡Dios! Cantidad de unigeodas. No me gusta la hora que es. Y estamos todavía aquí. Y eso porque he bajado 9 pisos del tirón, ¿eh? Creo que cuesta más encontrar las escaleras, ¿verdad? En esta mina. O al menos tengo yo esa impresión de que cuesta más encontrar las escaleras aquí. Pero vamos a ver, chico. O sea, ¿dónde están las puñeteras escaleras? Voy a limpiar todo el piso de piedras. Hola. Me rodean, socorro. Pero tío, ¿dónde están las puñeteras escaleras? Aquí, gracias. Más iridio, ¿eh? Está guapo que me... Uf. Escalera rápido, me gusta. Me gusta, me gusta, pero hay que coger ese iridio. Dios, 4 menas de iridio. Hasta luego. Vale. Está aquí abierta ya la escalera, perfecto. Eso es hierro, aquí no hay nada que me interese. Bueno, esto. Bueno, me interesa esto, espérate. Me interesa el pedrolo este. El pedrusco este. Ahí está. Que de piedra no voy muy sobrado, eh. Quiero matar al dinosaurio, ¿eh? Pero, ¿y este bicho por qué es tan fuerte? ¿What?
como un boss, ¿eh? Vale, para casa. Hemos llegado al piso 25. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Perfecto, vámonos. Y... vale, ¿esto qué es? Suerte más uno, fuente, anguila picante, vale. Velocidad, ok. ¿Y dónde está? El señor Key es el que está aquí, ¿vale? En este edificio. ¿Puedo entrar? Porque he completado la misión, pero ya está, no... no me ha dicho que vaya a verle ni nada. A ver. No. ¿Entras algo, cariño? Menuda mafia es esa, ¿eh? Sí, vámonos. Menuda mafia es esa, la del sitio ese. Yo creo que nunca llegué a entrar o así, no me acuerdo. Pues mira, hemos completado dos misiones ya. Esto para acá. Esto para acá. El cuarzo de fuego me interesa para algo. Esto también. Y... la de magma hay que abrirla. El diamante hay que guardarla allí. Las estrellas, no sé cuánto. Vale. ¿Dónde tengo yo las omnigeodas? ¿Y el cuarzo de fuego vale para algo? Ok. Pues... así, ¿no? Técnicamente mañana debería estar hecho ya el corral, ¿verdad? Técnicamente. Supuestamente, vamos a ver. A ver si el corral sí. Como el corral esté evolucionado, hago el establo otra vez. Despejado y soleado. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Hostias! Vale, el señor Key, este es el de la misión. Lo has conseguido, me has impresionado. Disfruta tu recompensa, señor Key. ¡Hey, Jerry! Gracias por adquirir una mejora de corral. Además de doblar la capacidad, me he tomado la libertad de instalar una incubadora. Para usarla, simplemente coloca dentro un huevo. Si te queda espacio en el corral, el huevo eclosionará en un par de días. Como siempre, gracias por tu confianza, Robin. ¿Estará listo? De verdad, dime que no es un sueño. Por cierto, me habéis dicho que meta más groselas, que da mucho dinero. Chicos, de verdad, a mí el dinero, a través de la agricultura, no es que no me importe. Es que no es mi prioridad, ¿vale? Mi prioridad realmente es la ganadería y las frutas milenarias esas. O sea que lo que yo planto aquí realmente es para el centro cívico. Lo aprovecharé, evidentemente, cuando tenga para hacer vino y demás. Pero mientras tanto, ya ves tú. Por vender todo esto, ¿eh? Vale. A vender todo. El corral está mejorado. Ah, sí que ha funcionado. Mira, está creciendo, ¿eh? Poco a poco. ¿Pero eso habrá que regarlo? No, ¿verdad? Habemus corral, chicos. Habemus corral. Habemus corral. Ay, nice. Pues podríamos meter ahora... o sea, podría poner un huevo aquí y eclosiona. O sea, con el tiempo sale otro pollito y tal. Pero no voy a hacer eso, ¿vale? Lo que voy a hacer es pillar... patos. ¿What? ¿Me los ha movido de sitio? Ah, ¿no hace falta que estén conectados? ¿O que esté conectado solo uno? Mira, se han puesto a trabajar todos y no están conectados. ¿Se ha puesto uno aquí? ¡No! ¿Pero por qué?
Vale, que tiene cuidado con eso, No quería que se pusiera uno ahí. ¿Esto aún me da leche pequeña? Qué raro, ¿no? Me parece súper raro que se haya puesto un huevo en la eclosionadora. Eso deberían cambiarlo, ¿eh? Bueno, me da exactamente igual. Me da exactamente igual porque no voy a dejarlo eclosionar. Voy a pillar patos. Esto fuera, ¿eh? Vale, estoy contento porque sí que se haya mejorado el corral. Estoy muy contento con eso, de verdad. Estoy bastante contento, chicos. Estaba muy nervioso con eso. Pues voy a mejorar el establo otra vez. Debería mejorar el establo otra vez, ¿verdad? Voy a comprar animales. Patitos. Cuando crecen y son felices, ponen huevos casi todos los días. Viven en el corral. Una gallina adulta, bien cuidada, pone huevos todos los días, vive en corral. Vale, patito. Vale, Arclight. ¡Genial! Mandaré a la pequeña Arclight a su nuevo hogar de inmediato. ¿Qué otros tenemos? ¿Qué otros miembros del canal? Haturok. ¿Qué otro? A ver, Juste. Juste. Y estoy pensando, ¿eh? Ah, ya sé. Nelly. Tenemos cuatro patitos. Ay, 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 ay. Au. Me da un dolor raro. Me da un dolor raro en el pecho, chicos. Me muero. Voy a estar ya, ¿no? Mira los patitos, qué chiquititos son. Hostia, chicos. Me da un dolor raro, tío. Estoy bien, estoy bien. Me llevo esto, me llevo esto. Y vale, pues vamos a picar un poquito más de madera. Eran 450, ¿no? La piedra, supongo que la que me falta, se la compraré a ella. Ay, me habéis dicho, Herier, planta las semillas, no las tires. Da igual, chicos. Fijaos todos los árboles que crecen cada día. O sea, por mucho que limpies una zona de árboles, a los 3 días hay un montón de árboles otra vez. O sea, crece súper rápido. Yo esta zona de árboles la limpié hace 3 días. De hecho, creo que lo limpié en el episodio anterior buscando la madera para Robin. Y fíjate cuántos árboles hay otra vez. O sea, da igual. Esto es un árbol plantado. Este, o sea, no plantado, sino que aparecen este, 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 este. ¿Sabéis? Este de aquí. No, esto no, o sí, no sé. Ahí va, me equivoqué. Multiuso.
Vale, ya está. Vamos a encargar la mejora del establo. La putada, ¿sabéis cuál es la putada? Que ahora llega el invierno. Y el invierno las cosechas palman todas y los animales no pastan fuera. Hay que alimentarles con heno. Hay que alimentarles con heno, tío. Y eso es un fastidio. Bueno, es lo que hay que hacer. Entonces, voy primero al pueblo. Antes de que Robin cierre. ¡Ojo! Recompensa nueva. ¿Esqueleto de perezoso? C. Puede ser construido como... ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es? No, no le veo la forma, ¿eh? No le veo la forma a esa cosa. Guía al destilador. Ah, un destilar. Una buhardilla de cedro con el rico aroma de levadura flotado en el aire. Flotando en el aire. Los tintes afrutados del lúpulo recién cortado en una noche de invierno. Me estoy yendo por las ramas. Probablemente te interese más el lado práctico del destilado. Para destilar necesitas un barril. Dejo en tus manos lo de conseguir los planos. Los barriles pueden usarse para fabricar varios productos diferentes. Si colocas verduras, si colocas verduras, el barril producirá zumo. El zumo es lo que menos se tarda en destilar. Si colocas trigo, el barril producirá cerveza. La cerveza tarda un poco más, pero es bastante rentable. Coloca fruta en el barril para hacer vino. Es lo que más tarda en producirse, pero el vino hecho con fruta de calidad se paga a precio de oro. Si colocas lúpulos, el barril producirá cerveza pálida. ¡Eh! Lúpulos. Es una bebida muy popular. ¿Dónde se consiguen lúpulos? Ten paciencia con tu barril. Sabrás que ha terminado de destilar cuando esté totalmente quieto. Y bebe con moderación. Seguro que te arrepientes. Misterios de los enanos. Los enanos se llaman a sí mismos Smoluanu, que significa pueblo del cielo. Un nombre muy extraño para alguien que vive bajo tierra, ¿no? Otro misterio de los enanos es la avanzada tecnología que dice poseen. A pesar de las burlas de mis colegas, pruebas como estas me han llevado a proponer una nueva teoría. Creo que los enanos son los supervivientes de una civilización avanzada cuyo vehículo e interplanetario se estrelló en este planeta hace mucho. Mi teoría es que esta nave enana viró hacia abajo, bajo tierra, y que con el tiempo los enanos se adaptaron a su nuevo entorno subterráneo. Mis colegas se preguntan, ¿y por qué no salieron a la superficie para vivir allí? Quizás en su planeta tenían una atmósfera más densa que los protegía de la radiación estelar y simplemente no podían sobrevivir bajo nuestra luz solar. Eso explicaría por qué solo salen de noche para tomar lo que necesitan de nuestras casas. Eso es un tío, ¿no? Que está como moviéndose raro. No tengo ni idea, déjalo ahí. Muy feo, tío. Es muy feo, ¿eh? Vale, vamos a llevar la pluma de pato al centro cívico. Aunque creo que no termino ningún tipo de lote con él, pero bueno. ¿Esta es la cesta de Linus? Sí, ¿no? Vale, a ver, construir edificios. Corral de lujo. 500 de piedra. Alberga 12 animales de corral. Incluye un sistema de autoalimentación. Desbloquea los conejos. Yo quiero esto. 200 de piedra. Vale. ¿Cuánta piedra tengo? 100 y pico. Voy a comprar 82 para que me sobre una. Vale, por favor, funciona. Es la tercera vez que mejoro el mismo establo. Por favor. Es la tercera vez. Por favor. No puedo más. Estoy agotado. Estoy agotado de farmear madera. Vale, esto puede que vaya aquí, ¿no? Aquí. Solo me falta la lombarda. El girasol lo estoy plantando, ¿verdad? Me faltaría la lombarda. Creo
que la lombarda, pues no recuerdo dónde estaba, dónde se conseguía. Por cierto, aquí se puede pescar, ¿eh? No sé si lo sabíais. Podéis pescar en la fuente, ¿eh? O sea, hay full basura. De hecho, creo que todo lo que pica aquí es basura, creo. O sea, aquí no va a picar nunca un pececillo. Por mucho sebo que yo tenga, creo que nunca va a pescar nada aquí. O sea, ningún pez de ningún tipo. Creo, ¿eh? ¡Ahí va! Papelera decorativa. Puede ser destruido, construido como decoración. ¡Ahí va! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso no me lo esperaba para nada. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, rápido. Pero llegó súper tarde, ¿no? ¿Es por aquí? Sí. ¡Ey! Atropéllame. Qué guapo, ¿no? ¡Súbete aquí! ¡Súbete aquí! No. Mira, caen cosas. ¡Hostias! ¡Dame más! ¡Susu City! ¿Me das más cosas? Esto es algo también, ¿no? Ahí hay algo, ¿eh? Zapatos de duende. La villa está hecha con oro sólido. Bueno, son un poco feos, ¿eh? En verdad. Zapatos de duende. Chicos, yo hace años vi una película que era sobre un duende asesino. ¿Alguno la vio? Era un duende irlandés que mataba a la gente, no me acuerdo por qué. Muy vieja la película, tendrá 20 años o más, 20 o 30 años. Pero era sobre un duende irlandés que mataba a la gente, tío, me da un miedo. Una, what? ¿Y esto qué hace aquí? Una colmenilla. Qué miedo me daba esa película. No sé si alguno la vio, pero me daba un terror el puto duende ese. O sea, en cuanto he visto el zapato de duende, me he acordado de esa película. Qué miedo me daba, macho. Era un duende horroroso, pero feísimo. Mataba a la gente. Vale. Ah, coño, mira, lingotes de hierro. Lingotes de iridio. Y así me sabía raro que no llevara, que no tuviera. Dije, no puede ser. Vale, eso lo dejamos por ahí. ¿Me falta alguna herramienta? Ah, la caña. No sé por qué he guardado la caña. Quería guardar esto. La papelera en casa. Aquí. Puf, queda un poco feo, ¿no? Bastante fea. Pero bueno, yo qué sé. No tenemos nada más que hacer, ¿verdad, chicos? Bueno, la tibia esta. El duro y resistente hueso de una pierna. Bueno, voy a guardarlo porque quería hacerme un museo. Más adelante me gustaría hacerme un museo, ¿eh? Con todos los artefactos y las cosas. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Mis panas. Capítulo de una hora, como todos los días. ¡Dios! 10k, tío, con las putas groselas. Madre mía, sí quedan dinero, sí. Qué barbaridad de dinero que dan las groselas. Madre de Dios. De hecho, me puedo mejorar ya
alguna herramienta de oro. Mañana lloverá, qué raro. Sopa de trucha. La trucha recién pescada tiene algo que me hace enloquecer. Quizás sea el sabor sutil a río. En cualquier caso, tengo una maravillosa receta de sopa de trucha para compartir con vosotros hoy. Sopa de trucha. Más resinas. Buah, las calabazas. Por favor que sean de oro, ¿eh? Si no, voy a estar jodido. Más uvas. Vale, eso está en construcción. Confiemos, ¿eh? Confiemos en que mañana eso esté hecho. Y nada más, chavales. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chaito. Espérate un momento. ¿Por qué estas crecen antes que estas? I don't know. Nos vemos. Chao.